En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yunitskiy, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el Ecoparque Tecnológico, el Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Hola, mis socios, muy buenas tardes. Bienvenidos a una presentación más de tecnología Skyway y principalmente a hablar hoy por hoy de los temas de duplicación. Hoy vamos a tener la segunda sesión de este mes de abril en los temas de los pasos sencillos que conducen al éxito. Me alegra que cada vez se vayan conectando más personas, que vayan teniendo presente que todos los miércoles a la 1 de la tarde, hora Colombia, estamos haciendo esta transmisión para que puedan conectarse e ir aprendiendo de cómo podemos ir creciendo en nuestro negocio, en Skyway Community. Perdón. Vamos a dar entonces inicio y por acá les agradezco. Ana, muchísimas gracias por saludarnos ahí, por estar pendiente. Perdón que me preciso. Les ofrezco disculpas. Bueno,
Vamos a dar entonces inicio a esta presentación. Por favor, confírmenme ahí en el chat con un 1, si se escucha bien, si se ve bien, para que podamos dar. Listo, listo. Estaba haciendo para acá un ajustico. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces la segunda sesión de este mes de los pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy de profesión administrador financiero y de sistemas. He venido desarrollando tecnologías Skyway ya hace algún tiempo atrás. Hoy por hoy tengo en Skyward Community el rango de experto y soy director de Skyward Community para Colombia y primer director en Latinoamérica. Así que esta es una oportunidad que tenemos en nuestras manos para que cada vez personas se vayan uniendo más y puedan desarrollar de manera eficiente también este tipo de negocio para que puedan crecer. Tenemos todos los avales, tenemos todo el acompañamiento de nuestra empresa y podemos hacer las cosas de una manera diferente. Precisamente entonces vamos a dar un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Vuelvo y arranco y les recuerdo, tenemos esta capacitación de los miércoles a la 1 de la tarde Colombia, todos los miércoles 1 de la tarde Colombia, para que vayan invitando a sus contactos y que se vayan uniendo a estos entrenamientos. Brevemente, las primeras 15 diapositivas que fueron las que vimos en la sesión pasada. ¿Qué veíamos? Nosotros arrancamos hablando unos temas en duplicación que son muy importantes y lo primero que hablábamos era la profundidad y el ancho para nosotros poder arrancar en nuestro negocio. Y es esta diapositiva que les estoy mostrando ahí. Sencillamente, cuando nosotros iniciemos, lo primero que tenemos que hacer es, primer cosa que debemos realizar antes de poder empezar a hablar de nuestro negocio y antes de empezar a trabajarlo, es entrenarnos, capacitarnos, entender de qué se trata el proyecto, el negocio en el cual nosotros estamos realizando. En este caso, entender bien qué es Skyward Community. Mirar de qué, cómo funciona, desde cuándo arrancó, qué ha pasado, cuándo arrancó nuestro tema de financiamiento a través del crowdfunding, cómo podemos hacer la duplicación, cuáles son los paquetes de inversión, todo. Entérense de todo. Una vez que ustedes estén al tanto de la información, empiecen a trabajar. ¿Por qué? Una vez que ustedes ya estén al tanto de la información, pues empiecen a duplicarla. Duplíquenla si lo quieren hacer de manera efectiva y para crecer de manera rápida. ¿Cuál es la recomendación que se hace? Que inicialmente trate de contactar por lo menos o consolidar 5 personas que quieran trabajar con usted, que tengan las ganas de crecer hasta más fuertes de las que usted mismo tiene, para que así puedan hacer unos equipos sólidos y empezar a desarrollar este negocio. Que una vez tenga esas personas, esas 5 personas, pues que después a esas 5 personas de haberlas entrenado, ojalá les pueda hacer un acompañamiento para llegar por lo menos hasta un tercer nivel en profundidad. Eso le va a ayudar a garantizar que se va a crecer de manera exponencial y se va a multiplicar todo el trabajo que usted está desarrollando. Hablábamos de que tenemos que ser conscientes de que esto no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana y que sencillamente tenemos que ser claros a la hora de compartir la información. Que nosotros tenemos que tener claridad en temas también cuando hablamos de las tareas de 7 patrocinadores. Nosotros estamos hablando acá que primero tenemos que establecer metas, que debemos tener una lista de nombres a las personas que queremos contactar, que debemos hacer una planificación del tiempo, que debemos hacer las invitaciones a las reuniones que se vayan generando, desarrollando. Como esta, que si usted quiere crecer, pues invite a las personas a que se capaciten en temas de duplicación, como lo que estamos haciendo acá. En hablar y tener clara la presentación que ustedes van a dar. En hacer seguimiento a todas las personas, bien sea que ya están registrados con ustedes o bien sea que sigan siendo prospectos. Y tratamiento de objeciones, que las personas puedan tener la certeza de que usted le puede ayudar a solucionar todos los inconvenientes que pueda presentarse. Hablábamos también brevemente en la semana pasada del tema de establecimiento de objetivos. Cuando nosotros estamos estableciendo metas, objetivos, que era la primera que estábamos mencionando en la diapositiva anterior, hablamos de estas palabras. La S, que significa que debemos ser específicos y concretos.
La M, que debemos ser medibles, que nosotros tenemos que empezar a proyectarnos y hacer una medición sobre las metas y los resultados que queremos obtener. La A, que deben ser reales, alcanzables. Nosotros no podemos ponernos simplemente a soñar o simplemente soñar, pero hacer las cosas realizables. Porque si tú estás hablando de que quieres tener $1,000,000 en un año, pero no te programas y no eres disciplinado para hacer las cosas, pues sencillamente no va a haber los resultados. Estamos hablando de la R, que debe ser real, necesario y consistente con nuestra misión. Si nosotros estamos hablando que queremos ayudar al planeta, hacer un mundo mejor, hacer las cosas de una manera diferente, y estamos presentando tecnologías Skyway, pero por otro lado somos de los que, no sé, nos gusta temas de carros en los cuales el motor más grande, en que meterle gasolina de avión, en que genera un montón de contaminación, pues, hombre, tenemos que ser coherentes con las cosas que difundimos para que la gente también vea que estamos conectados con la visión que queremos promover. Y la T debe ser un tiempo limitado. Tenemos que empezar a colocarle fecha a las cosas que queremos que se nos den en la vida. Eso lo debemos hacer de manera organizada. Hablábamos también de que podemos hacer ajustes a nuestros objetivos, que podemos tenerlos, planeaciones desde un mes hasta 5 años, que podemos empezar a planificar y empezar a ver qué es lo que queremos ir cumpliendo para que las cosas se vayan dando, que no podemos simplemente esperar a que las cosas salgan de la nada si nosotros no sabemos cómo lo vamos a planificar. Estábamos hablando también de establecer objetivos a corto y largo plazo. Estábamos hablando de un mes, de 3 meses, de un año. Y les comentaba en la sesión anterior que uno de los objetivos que nosotros nos hemos planeado con nuestro equipo de trabajo es que este año queremos ser partícipes del Ecofest que se va a realizar con Skyward Community. Y eso es algo que se va a dar en octubre de este año. Entonces, si nosotros queremos estar allá con un equipo de trabajo, pues ¿qué estamos haciendo? Esto que les estoy mostrando acá, planificar las cosas, organizarnos, empezar a crecer como equipo, consolidarnos y poder empezar a mirar de qué manera vamos a gestionar los recursos para poder ir a esa, al Ecofest, que sería nuestra sexta versión que tenemos en tecnologías Skype. Entonces, de esa manera vamos planificando y vamos haciendo esos objetivos a corto y largo plazo. En el corto, digamos que estamos hablando de esa feria. Y en el largo, por lo menos a título personal, estoy pensando cómo es que yo voy a vivir mi futuro y en unos cortos años. Yo, desde que empecé a trabajar con Skyward Community, he planificado que yo quiero vivir de la pensión que me pueda dar la misma compañía. ¿Y cuál es la pensión? Pues los dividendos que me va a generar. Entonces, si yo ya planifiqué a corto plazo, estoy desarrollando un trabajo que me genera ingresos, pero estoy haciendo un ahorro para mi futuro. Entonces, esos son los temas de planificación que nosotros estamos desarrollando acá. Hablábamos también de cómo poder acompañar a las personas en el primer y segundo mes para que puedan entrenarse, capacitarse, aprender todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología, aprender cómo podemos duplicar y entregar información a las personas que quieren llegar. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros estamos hablando de presentarle a otras personas este negocio, si no tenemos la capacidad, por eso muchas veces terminamos quemando los contactos. Terminamos botando esos contactos a la basura. ¿Por qué los terminamos botando a la basura? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en decir, venga, es que yo tengo varias personas que pueden estar interesadas en el negocio, y llegamos con todas las ansias, con todas las ganas de contarle porque vimos, aprendimos, entendimos una parte, conectamos con alguna parte del negocio en el momento que nos lo presentaron. Y tomamos la decisión de inmediatamente, se nos viene a la cabeza y normalmente pensamos en los grandes tiburones en los cuales creemos que son los que más van a invertir. Y resultamos haciendo esto que les muestro en pantalla, quemando los prospectos. ¿Por qué? Porque pueden sentarse con ustedes y les van a preguntar, bueno, está muy chévere el negocio, pero cuénteme cuánto tiempo podemos estar hablando de una salida a la bolsa. Y uno se queda como, espéreme un momentico, yo le pregunto a mi patrocinador porque no me acuerdo. Ah, bueno, listo, primera. Segunda, llegan y le preguntan, venga, ¿y esto es heredable? Si esto se va a convertir en acciones, entonces esto yo se lo puedo ir ahorrando también para que a futuro mi hijo pueda disfrutar de eso. Espéreme, yo después le confirmo porque no estoy seguro. Segunda cosa que empieza a quedarse usted dudando. Tercera, venga, cuénteme, y entonces, ¿dónde están desarrollando este proyecto?
me comentó de los Emiratos Árabes, pero ¿dónde funciona la empresa? Espéreme, porque es que la verdad no me acuerdo. ¿Qué creen ustedes que les va a decir la persona a la cual están presentando? A medida que vamos conversando acá, ojalá me vayan contestando también ahí en el chat para que podamos ir de pronto interactuando a medida que les voy comentando. Si van teniendo dudas, inquietudes, pregúntenme ahí o lo vamos resolviendo a lo largo de la presentación o al final dejamos unos minuticos para una sesión de preguntas y de respuestas. Pero si ustedes llegan normalmente donde una persona y empiezan a dudar de todo lo que le están contando y les hacen algunas preguntas y ustedes dudan, ¿qué creen que va a pasar? Pues sencillo, les van a decir, bueno, listo, se ve como chévere, déjeme y después hablamos. Lo más seguro es que esa persona nunca les va a prestar nuevamente atención para hablarles del negocio. Por lo tanto, tienen que empezar a entrenarse, a capacitarse en todo lo que tiene que ver con nuestra compañía para que tengamos claridad sobre el tema. Hablábamos también de material de presentación, que normalmente siempre nos han invitado a que tengamos nuestra tarjeta de presentación. ¿Qué les dije en la sesión pasada? Yo tengo unas tarjetas de presentación, pero realmente cada vez las utilizo menos. ¿Por qué? Porque hay espacios en los que yo digo, listo, ¿yo qué saco con repartir la tarjeta a todo el mundo? Si muchos, o por lo menos yo soy de los que sinceramente, cojo una tarjeta, me la echo al bolsillo y probablemente nunca la volví a mirar. ¿Qué procuro yo hacer? Pues para eso están nuestros celulares, para eso hay facilidades, para eso podemos escanear el código QR del mismo celular, podemos compartir simplemente la información con las demás personas. Así, si yo veo que hay realmente un interés, ¿qué es lo primero que hago? Regáleme su contacto o si alguien está realmente interesado, venga, apúnteme de una vez en su celular para que no se le vaya a perder mi contacto. Una tarjetica normalmente uno siempre la resulta embolatando, perdiendo o dejando por ahí en cualquier sitio. Cuando lo graban en su celular y lo dejaron grabado por lo menos, se van a asociar su nombre. ¿Con qué estamos hablando? Con Skyway. Entonces van a quedar listos en sus celulares para que tengan una recordación y después sea más fácil contactarlo si realmente está interesado. Si no, no nos ponemos a perder el tiempo como que es el que necesitamos aprovechar al máximo. Pero que cuando vamos a hacer presentaciones con la gente, con equipos, con personas, con quien sea, bien sea de manera virtual o bien sea de manera presencial, pues tener material de apoyo, tener cosas que nos puedan facilitar todo el tema de la duplicación y eso ayuda a que las personas también conecten. Hablábamos también acá de los temas como lo son la parte de los inversores y de los socios. ¿Por qué? Porque es que no todas las personas conectan muchas veces con el desarrollo del negocio y la duplicación. Entonces nosotros podemos tener dos opciones también. Podemos empezar a tener personas que quieren ahorrar, que quieren ser inversionistas y que a ellos les interesa simplemente separar sus participaciones porque conectaron con la visión de hacer un ahorro, para su futuro y para sus futuras generaciones. Simplemente es una persona que dice, venga, yo no tengo tiempo, a mí no me gusta compartirle, a mí no me gusta hablar de esto, pero préstenle atención que muchas veces son las personas que sin querer hacerlo resultan siendo los más proactivos en nuestro negocio. Déjelos inicialmente en una lista de inversionistas, los acompaña, pero no los descuide. A pesar de que no al comienzo le digan a usted que no quieren duplicar la información, mándenlos, agréguenlos en los grupos, compártanles de manera permanente información sencilla, no saturen a la gente de información. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a estar en unos grupos que todo el día le están mandando información, que todo el día están mandando un montón de cosas, uno no tiene tiempo para estar revisándolo y le empieza a perder es como agrado al grupo y resulta no viendo, sino al final del día manda la flecha hasta el final, mira de pronto una o dos cositas y ya. Entonces, cuando empiezan a tener esos grupos de contacto, manden cosas puntuales, cosas que llamen la atención, que sean concretas, que sean sencillas. Si son solo inversionistas, probablemente van a ver cositas muy puntuales y van a querer decir, oiga, eso está muy chévere, cuénteme un poquito más cuando hablamos de las promociones, cuando hablamos de ese tipo de temas. Pero cuando queremos empezar a darles esas claves, esas cositas pequeñas, les podemos decir, venga, No se preocupe que no necesita estarle contando a todo el mundo. ¿Qué opina si usted coloca en sus estados de WhatsApp, si coloca en sus redes sociales la información que yo le comparto? Es más, ni siquiera tiene que usted ponerse a hacer nada. Copie la imagen y compártala en sus redes sociales y compártala en sus estados de WhatsApp. Así, personalmente, le ha funcionado a muchos de mis socios.
ellos empezaron, no, a mí no me interesa, a mí no me gusta, yo simplemente quiero ahorrar. Pero han cogido como esa costumbre de colocarlo en sus estados, de colocarlos en sus redes y los empiezan a llamar. Venga, fulanito de tal, cuénteme un poquito de qué es lo que está hablando, de qué se trata esa tecnología. Se ve como chévere, cuénteme un poquito más. Por lo menos esa persona, ¿qué le va a decir si no se interesaba en entrenarse, en capacitarse, porque él creía que nunca iba a contarle a nadie más? Va a decirle las cosas básicas o lo que entendió cuando nosotros le contamos el negocio en donde hizo la inversión de su dinero, porque eso es otra cosa que tenemos que ser claros con la gente cuando toma las decisiones de separar participaciones de nuestra empresa. Entiendan por lo menos qué estamos haciendo, entiendan que estamos construyendo un negocio con perspectivas a estar durante muchos, pero muchos años y con cobertura del 50% de los mercados de transporte a nivel mundial. Explíquenle las cosas, que deben de tener calma. Esto no se hace de la noche a la mañana. Una industria no se crea de la noche a la mañana y lo que estamos creando con tecnologías Skyway es algo que nos va a durar muchas generaciones. Cuando esas personas le comparten información hacia la gente, varios conectan. La mayoría conecta porque dicen, oiga, sí, está muy chévere invertir para mi futuro y para los futuros de mis familiares. Eso suena muy bueno. Cuénteme un poquito más. Los invitamos a que se conecten a los Zoom, a los webinars, a las diferentes presentaciones o les compartimos alguno que otro video de los que nosotros mismos les hemos pasado, ¿cierto? Eso para los que se quedan en la parte de inversionistas. Pero vamos a tener muchos socios o partners que quieren desarrollar el negocio con nosotros de manera activa. A todas esas personas son las que arriba les mencionaba que ojalá tengas por lo menos en primera línea cinco personas. Cinco personas que quieran ser tu socio, partner, con el cual quieras desarrollar toda esta estructura. Que vayan creciendo, que se vayan multiplicando y que vayan haciendo la misma tarea que tú les vas enseñando. Y ojalá que hagan más cosas de las que tú haces. Porque ese tipo de equipos pues empiezan a jalonar y a hacernos crecer a todos. Y es que acuérdense que nosotros estamos hablando de unos sistemas en los cuales nosotros nos volvemos copropietarios, nos volvemos parte del negocio. Nosotros no somos acá ni unos clientes ni unos distribuidores. Nosotros nos estamos convirtiendo en socios de la compañía y a través de nosotros es que se está desarrollando también el voz a voz y el marketing. Y esto que les estoy presentando en estas reuniones. Estamos hablando de la duplicación. Eso es lo que también beneficia a la compañía y nos beneficia a todos nosotros. Cuando nosotros estábamos hablando también de mostrarles, de capacitarlos, el mejor inicio, donde podemos compartirle la información a toda la gente. Pero lo más importante y con lo que vamos a arrancar la sesión del día de hoy, ahí les quise hacer ese resumen lo más rápido posible porque sé que es mucha información y por eso estos entrenamientos se dividen en cuatro sesiones. Hoy es la segunda sesión, es el segundo miércoles del mes. Y arrancamos acá con esta parte que era la parte de la planificación del tiempo. Cuando nosotros hablamos de la planificación del tiempo, tenemos que hablar de que es una de las actividades más importantes en el marketing en red. ¿Por qué? Porque resulta que a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace caóticamente. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? El resultado de estas actividades es que no tienen tiempo para nada, no terminan haciendo las cosas. Planifica, tenemos que nosotros empezar a planificar nuestros planes para cada día. Invente planes de actividades básicas para las 4 semanas, para 15 días, para una semana, cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a desarrollar. Haga sus planes semanales con un patrocinador e informe a su familia sobre los planes que está teniendo, para que los miembros de su familia sepan cuándo vamos a celebrar eventos, cuándo lo vamos a desarrollar, cuándo lo vamos a generar y cómo vamos a estar haciendo las cosas. Si usted comparte con su grupo familiar, pues ellos van a saber que van a haber unos espacios en los cuales usted necesita estar concentrado, cómo puede hacer las cosas, no va a tener inconveniente en compartirle la información a las demás personas. Te recomiendo que hagas planes para la próxima semana, todos los viernes en la tarde. Tiene que empezar a sacar espacio también para sus cosas personales. Si usted tiene un hobby, si usted tiene algún tipo de cosas que le llamen mucho la atención, pues aprovéchelas. Por el contrario, saque más tiempo para ese tipo de cosas. Organícese, planifíquese. ¿Qué me sucede a mí muchas veces? Yo soy de los que arranco el día trabajando y resulta que si yo me levanto
después de las, normalmente yo me estoy levantando 6, 7 de la mañana, hay veces que me levanto un poquito más temprano, pero tampoco no es que sea tan madrugador. Pero sí trabajo hasta muy tarde. ¿Por qué? Por las noches trato a leer información, a conectarme con con las páginas oficiales de la compañía, a estar enterado de todo lo que está pasando para poderle compartir y tener de primera mano información básica para compartirle a mis equipos de trabajo. Eso me gusta hacerlo, pero durante el día estoy estableciendo unos parámetros y unas horas para poder realizar las cosas de manera eficiente. ¿Por qué? Al comienzo a mí me pasaba y fallaba mucho en esto. Yo fallaba porque no era disciplinado ni a la hora de presentar los Zoom, ni a la hora de empezar a gestionar reuniones, ni a la hora de compartir los espacios con mi familia. Entonces empezaba como que picaba uno en un lado, picaba en otro y al último no resultaba haciendo nada. Y yo venía de un sistema tradicional de empleo. Yo trabajaba normalmente en una oficina con una empresa, duré varios años. Y entonces muchas veces uno se acostumbraba a que, ah, sí, yo salgo de la casa, tengo que estar en la oficina a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde, entonces todo el día estoy en función de hacer las cosas que me digan en la oficina. Pero cuando ya me dediqué, renuncié a mi trabajo para dedicarme a este modo de trabajar, que para mí fue al comienzo un poco difícil por este tipo de cosas. Porque como ya no tenía, entonces uno normalmente dice, ah, sí, como ya voy a ser independiente, entonces tengo más tiempo para mí. Y uno preocupaba, hay veces se levantaba un poco más tarde, ah, voy a disfrutar, voy a levantarme un poco más tarde. ¿Y saben qué sucedía? El tiempo se le empieza a ir a uno rápidamente. Cuando uno se da cuenta, ya fue mediodía, ya no le alcanzaron las cosas para hacer lo que uno tenía que hacer y llegó la tarde y prácticamente que así empiezan a pasar los días y se le van yendo. Empecé a tomar más disciplina. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde tenemos que empezar a tener el control de nuestro tiempo. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar sistemáticamente. Si yo lo hacía normalmente en una oficina donde tenía que cumplir con un horario, pues empecemos a educarnos y hacerlo nosotros mismos. Respetemos nuestro tiempo. Es que acá no vamos a tener jefes, pero nosotros somos nuestro propio jefe y tenemos que ser disciplinados con las cosas que hacemos. Levántese, si usted es de las personas que dice, listo, me voy a levantar y voy a empezar mi jornada a las 10 de la mañana, establézcalo, hágalo, pero cumpla con lo que usted mismo se está proponiendo. Que si usted es una persona que dice, listo, voy a dedicarle un rato a compartir cosas en mi canal, en mis redes sociales, pues dedíquele ese tiempo y hágalo con frecuencia. Eso empieza a generar que las personas empiecen a ver toda su información y eso va a empezar a generar que la gente diga en qué estás metido, qué es lo que estás haciendo. Y por ende, cuando empiezas a tener resultados, pues la gente va a decir, ¿qué es lo que haces para tener esos resultados? Porque yo quiero de lo mismo. Y así me ha pasado a mí. Cuando tomé la decisión de empezar a hacer mi Zoom de manera diaria, que lo hago de lunes a viernes a las 7 de la noche en Colombia, al comienzo solo entraban 2, 3, 5 personas. Y muchas veces al comienzo uno se desanimaba porque decía, no, pero para entrar a hacer una presentación donde solo estén 2 o 3 personas, pues lo hago en cualquier momento. Pero es que esas personas empezaron a generar también recordación. Ah, a tales horas lo está dando tales días, entonces voy a contactar a otra persona. Yo no puedo estar, pero la invito para que vea la presentación de Elmer y después conversamos sobre el tema. Por acá saludo también a los socios que me escribieron ahí en el chat. Qué pena que no los había visto desde Uruguay. Un saludo gigante para toda la gente que está ahí en sala, desde los diferentes lugares que nos acompañan. Así empecé yo poco a poco. Entonces empecé a generar disciplina, empecé a establecer el tiempo, ya empecé a levantarme un poco más temprano, a leer tan pronto me despierto alguna cosa, a mirarla, a compartirles una información. Lo primero que hago en las mañanas es compartirles alguna información a mis equipos de trabajo para que lo puedan duplicar. Y así vamos generando una constancia, una disciplina, y esto es lo más importante para que podamos empezar a crecer. Es que su tiempo, y su tiempo es lo más preciado. El tiempo nunca vuelve, no regresa, así que no lo dejen esfumar, no lo dejen pasar. Planifica tu tiempo, es el recurso más valioso que tienes y siempre es escaso. Trata tu tiempo en serio y pásalo conscientemente. Organiza presentaciones personales. Si quieres tener, ¿qué les quiero contar acá a manera de ejemplo personal también? Mucha gente y la gran mayoría, lo único que hace es quejarse de lo de toda la crisis de la pandemia que hemos vivido desde el año 2020 y estamos viendo la repercusión que tenemos este año, que nuevamente estamos yéndonos a encierro, que nuevamente tenemos cuarentenas. Personalmente, para mí ha sido un tiempo de mayor crecimiento, de mayor desarrollo y de mayor expansión con tecnología Skyway.
¿Por qué? Porque empecé a contarle a mis contactos, a empezar a llamar a esa lista que muchas veces me dijeron, oiga, sí, como chévere escuchar, pero es que no tengo tiempo. Y eso era lo primero que me decían, es que no tengo tiempo. Empecé nuevamente a contactarlos durante todo este tiempo, desde el año pasado, y les decía, venga, ¿qué está haciendo en su casa? Empecé a conectar nuevamente con ellos. No, al rato me la paso más aburrido. Le digo, ¿y qué está haciendo en esos tiempos donde se la pasa aburrido? ¿Lee un libro? ¿Se pone a ver televisión? ¿O qué es lo que está haciendo? Normalmente, muchos dicen, no, me la paso es por ahí viendo televisión. Le digo, ¿y usted cree que sí está aprovechando realmente su tiempo? ¿Qué opina si me regala más bien unos 20 minutos, media hora? O es más, lo invito a que se conecte un rato al Zoom que damos diariamente. Si era yo, pues le digo, lo invito a que me vean mi presentación de Zoom. Si es a invitarlo al Zoom de otra persona, oiga, me quiere acompañar a una presentación de una tecnología que está súper buena, que hay una oportunidad de nosotros hacer ahorro, y si le interesa, se puede generar una plática extra a medida que vaya contando este negocio. Al comienzo más de uno decía, ay, Elmer, pero ¿qué me va a meter o qué son las cosas que va a hacer o qué me va a contar? Le digo, no, tranquilo, fresco, que... dedíquese un tiempito para usted, salga de la monotonía de estar en ese encierro, escuche una nueva presentación, si le llama la atención, bienvenido, si no, no hay problema, por lo menos se va a ir con una idea de que hay cosas diferentes, que en el planeta está pasando algo diferente, que estamos hablando de sistemas de transporte que pueden ayudar a mejorar nuestro planeta y hacer que las cosas cambien, y qué opina de colocar un granito de arena para dejar un legado para el futuro. Así yo le cuento a la gente y muchos conectan conmigo. No les digo que el 100%, pero que sí conectan, sí, la mayoría. Y tomaron esa decisión. Cuando ya entraron a las presentaciones, cuando ya entraron allá, más de uno me dijo, bueno, Elmer, eso está muy bueno, yo quiero ser parte de ese negocio. Más de uno también me decía, pero es que venga, Elmer, es que estoy ahorita como un poco de corto de dinero. Y le digo, bueno, el corto de dinero es que usted sigue teniendo su mismo trabajo, tiene su mismo empleo, tiene las mismas cosas, sigue desarrollando sus actividades, y la gran mayoría me decía que sí. Le digo, bueno, usted los fines de semana normalmente por el encierro pues ya no puede salir, y usted era de las personas que normalmente su núcleo familiar son de 4 personas. Y un fin de semana se está gastando por lo menos 200,000 pesos, bueno, hablemoslo en dólares porque acá tenemos varios socios de otras partes del planeta. Promedio en un fin de semana no deja de gastarse siquiera 50 dolaritos. ¿Es cierto o no es cierto? Y ellos me decían, sí, sabe que sí, Elmer. Digo, porque o van al cine, o se van a dar una vuelta con la familia, o salen a compartir alguna cosa, y como mínimo son 50 dólares en el fin de semana. Y eso por bajito. Y usted sigue teniendo el mismo ritmo de vida. ¿Qué pasa? Cuando está en la casa, ¿por qué no hace actividades un poco diferentes? Porque es que muchos empezaron a tener más gastos, porque estando en la casa, entonces pidamos domicilio, alquilemos unas series de pagas por televisión y hagamos otro tipo de cosas que realmente no les está aportando. Por un momento es chévere cuando se hace de una manera diferente, cuando estaba arrancando todos estos temas de encierro, pero cuando ya se vuelve frecuente, empieza a generarle más gastos, empieza a volverse una rutina y empiezan a hacer unos temas totalmente diferentes. Cuando yo les estoy invitando a esto, entonces les digo, ¿por qué no haces este cálculo? Si eran 50 dólares cada fin de semana, y son 4 fines de semana normalmente lo que tiene un mes, pues son 200 dólares lo que te estás gastando o te estás más bien dejando de gastar si sales a la calle. ¿Por qué no coges por lo menos la mitad de lo que gastabas normalmente y lo empiezas a ahorrar? Ahorrar para tu futuro. Y empieza a leer, empieza a empaparte un poco más de la oportunidad que te estamos dando acá, del negocio que te estamos mostrando. Y toma decisiones. Yo no te digo, y la mayoría me dice, Elmer, es que yo no he vendido ni una piedra, no he vendido ni un vaso de agua en un desierto nunca. Entonces yo no soy bueno para venta, yo no sé qué, y hay un montón de excusas. Yo les digo precisamente lo que les comenté antes. No les muestren y no les hagan ver que se van a volver vendedores, porque es que acá nosotros no nos volvemos unos vendedores, nos volvemos es en transmisores de información, en duplicadores de oportunidades que se pueden generar a futuro. Que sencillamente vuelven y pueden hacer los ejercicios que les mencioné antes, compartir en los estados, compartir en redes, listo, hágalo de una manera pasiva y verá que esas personas cuando los empiezan a llamar, pues se van antojando. ¿Y cómo se van a empezar a antojar más? Cuando empiezan a ver que su tiempo se convierte en dinero, así como les muestro en esta imagen, que su tiempo se empieza a convertir en dinero. ¿Cómo es eso?
que sencillamente cuando va ya alguien más se interesó por el negocio, se van a dar cuenta que van a recibir una comisión de mínimo el 15% sobre la compra o adquisición o separación de paquetes que haga la persona a la cual invitar. Cuando eso empieza a pasar y empiezan a monetizar, pues van a decir, oiga, eso está como muy bueno, eso sí me gustó, eso está chévere, llega buena platica, yo no tengo que estar desgastándome mucho porque lo que usted dice, Elmer, es cierto. Yo no me voy a poner a presionar a la gente en que compre o no compre. No, es que sencillamente estoy tan seguro del negocio que nosotros estamos desarrollando, de la visión, de la oportunidad, del legado que nosotros podemos dejar a la humanidad, que esto sencillamente la gente va conectando. Empiezan a desarrollarlo y más de uno se ha convertido en uno de los más grandes vendedores que puedo tener en mis líneas de trabajo. Y arrancaron con esas excusas. No, Elmer, es que yo no tengo tiempo. No, Elmer, es que no sé qué. Entonces, miren que vale la pena sacarle el tiempito para que la gente empiece a conectarse. El resultado de su trabajo sistemático será que ayudará a los miembros de su equipo a tener éxito. Usted mismo tendrá éxito y alcanzará altos niveles profesionales. Y de una vez por todas, usted resolverá el problema del dinero. Una nueva vida comenzará para usted, para mí, para todos nosotros. ¿Por qué? Cuando estamos desarrollando estos negocios, pues nos vamos dando cuenta que esto no es para hacerlo uno solo, que esto realmente funciona si le vamos compartiendo la información a más gente, que realmente funciona en que si yo apoyo a las personas de mi equipo a crecer, pues esa persona crece. ¿Y qué creen que va a pasar si ellos crecen? Pues nosotros también crecemos. Si ellos generan ingresos, pues nosotros también generamos ingresos, porque de esa manera funciona nuestro negocio. Si yo ayudo a las personas de mi primer nivel y esas personas empiezan a traer sus clientes, ustedes saben que en el plan de marketing que tenemos con Skyware Community, pues nos van generando mayores niveles en profundidad de ganancias, ¿cierto? Si no lo tienen tan claro, recuerden también conectarse, ir a sus oficinas virtuales, descargar el plan de mercadeo y analícenlo, entiéndanlo para que ustedes vean todas las oportunidades que tenemos. Cuando ustedes empiezan a hacer ese tipo de cosas, van a darse cuenta, sí, listo, yo tengo 5 clientes en primer nivel y por esos 5 clientes me voy generando, o clientes no, quitemos esa palabra porque es que acá nosotros no tenemos clientes, tenemos socios. Nosotros tenemos, somos socios dentro de nuestra empresa. En Skyward Community todos vamos siendo socios, amigos, partner de crecimiento. Cuando yo tengo esos 5 socios en primera línea, voy a generarme por los ingresos que ellos, por las separaciones de participaciones que ellos hagan, me gano el 15%. Está bueno, está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esas 5 personas empiezan a traer a 5 de la misma manera que yo lo estoy haciendo? En segunda línea ya tengo 25 personas, ¿verdad? Y de esas 25, si yo apenas estoy arrancando el negocio, listo, por ellos no me voy a ganar un 15%. Por ello me puedo estar ganando un 4 o un 7%, dependiendo del rango que yo ya vaya teniendo. Pero ya son de 25 personas, entonces muchas veces empieza a ser mayor el número de lo que gano por segundo volumen que por la primera línea de trabajo. Y así sucesivamente, cuando llego a unos niveles en profundidad mucho más abajo, que recuerden que son hasta 24 niveles, puede que me gane 0.5 centavitos de dólar por cada adquisición que esas personas hagan. Pero se imaginan ustedes teniendo por allá, no sé, 10,000 personas y que por cada persona le vaya llegando 5 centavitos de dólar, ¿cuánto dinero empieza a llegarle de manera permanente, de manera frecuente? Y realmente empieza a pasar lo que siempre nos cuentan en estos negocios. Es que puede ganarse dinero mientras duerme. Y es verdad, se los digo yo a título personal. Cuando yo estaba trabajando en mi compañía durante varios años que estuve en la empresa, pues yo ganaba por el salario que iba recibiendo, pero no tenía un ingreso adicional. Y si me llegaba a enfermar, pues listo, me reconocían algo, pero si ya el tiempo se prolongaba, yo ya dejaba de recibir. ¿Qué empieza a pasar acá? Cuando yo empiezo a trabajar con juicio, cuando empiezo a duplicarle a mis contactos, a los socios que voy teniendo en mi negocio, pues ellos empiezan a crecer. Si ellos empiezan a crecer, pues yo también empiezo a tener otros ingresos. ¿Qué sucede muchas veces? Yo estoy acostado normalmente, estoy descansando, pero resulta que ya hay un montón de socios que están trabajando porque están en otro lado del planeta. En este momento para nosotros acá en Colombia van a ser las 2 de la tarde, pero por decir en España estamos hablando de que ya son la noche y por allá en Japón ya está siendo de madrugada y por allá en otra parte del mundo otro. Y yo tengo en este momento en mis líneas de trabajo gente de Europa, gente de Asia, gente de América,
donde cuando yo estoy acá contando, presentando, pues hay algunos que están descansando. Pero cuando yo me voy a dormir, ellos empiezan a trabajar. Y como son gente que está en mi línea de trabajo, de lo que ellos vayan generando de ingresos, pues a mí también me va llegando mientras estoy descansando. ¿Qué opinan de eso? Colóquenme en un 1 ahí en el chat si a ustedes les está pasando, si han conectado con la visión del negocio, si sí les está llegando dinero, que cuando ustedes abren su oficina virtual desaparecen dolaritos que ustedes muchas veces dicen, venga, tan bueno, eso me llegó una plática ahí, pero no sé ni de dónde me llegó. Eso sencillamente no tenemos que dejarlo simplemente así. Si vemos que está llegando dinero allá, perfecto, mira que nuestros socios de Uruguay les sucede ese tipo de cosas. Antonio Tobón también le está pasando eso. Es que es muy bueno, cuando uno empieza a conectar con estos sistemas, eso es lo que empieza a pasar. Nos levantamos, nos despertamos y vemos y vamos y revisamos nuestra oficina virtual y vemos por allá unos dineritos más que ni siquiera lo trabajamos nosotros y no fueron los socios los que hicieron ese trabajo. Bueno, no lo trabajamos nosotros entre comillas, porque si somos unas personas disciplinadas, pues ellos están trabajando porque los estamos motivando a que hagan las cosas también. Y si ellos ganan, nosotros ganamos. Soy muy persistente en esa partecita porque es que me gusta que la gente entienda de dónde le va llegando esas comisiones. Hay mucha gente que me dice, venga, Elmer, es que yo no sé, me llegó una plata ahí, pero no sé ni de dónde. Le digo, no, revise, empiece a revisar. Para eso en su oficina virtual también hay una parte donde le muestra su extracto y le muestra todo lo que pasa en su cuenta. De dónde llegó el dinero, porque si fue por una bonificación, si fue porque le hizo una recarga de cuenta, si fue porque alguien le hizo un traslado a su cuenta. Ahí le explican todo el paso a paso. Y usted empiece a mirar también esas personas. Si hay personas que se están moviendo fuertemente, pues empiece a mirar. Ellos normalmente van a empezar a andar solos y pongámonos por lo menos a la orden de esas personas. Venga, lo puedo apoyar en algo, hay formas de que lo pueda guiar. Si de pronto dice, no, no es necesario, yo estoy al tanto de todo y si necesito alguna colaboración, ya sé que puedo contar con usted. Muchas veces yo lo hago, no son personas que están en mi línea de primer nivel, sino en profundidad, pero los acompaño. ¿Por qué? No importa que no sean directos míos, vuelvo y les repito, van a ellos a estar al tanto también de la información que les va llegando. Una llamada telefónica. Durante una conversación telefónica con clientes potenciales con el fin de invitarlos a una reunión personal o el primer seminario web en línea, es importante dominar 3 habilidades. Primero que todo, tenemos que ser capaces de construir relaciones con el cliente durante una conversación telefónica. Ojalá esas conversaciones telefónicas muchas veces se dan porque alguien dijo, algún socio que me dice, venga, Elmer, ayúdeme, apóyeme, porque tengo a un prospecto que está muy interesado, pero yo todavía estoy como muy novato y no quiero ir a embarrarla, me gustaría que usted me acompañe. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si ya hubo un primer contacto a través de otra persona, empecemos a preguntarle qué es lo que más te llamó la atención o qué información básica tienes de la compañía. Puede que alguno diga, no, no, la verdad, no estoy partiendo de ceros. Preguntémosle cosas en las cuales podamos conectar. Venga, ¿usted le gusta normalmente hablar de temas de inversión? Puede que diga que sí, o puede que responda que no. Si responde que no, pregúntele qué le interesaría o qué espera saber o qué información le gustaría conocer acerca de negocios. Ya de pronto te va dando unas pautas por dónde podemos nosotros conversar con esa persona. Segundo, ser capaz de hacer preguntas eficientes al comunicarse con el cliente y crear un ambiente de importancia, de urgencia, de la reunión de un cliente con usted. ¿Por qué? Porque si muchas veces nosotros nos quedamos conversando y le dejamos como que todo el tiempo pase, pues sencillamente como que se va a ir como entre las nubes y no va a quedar nada concreto. Si lo empieza a llamar, si logra captar la atención, empiece también a darle cosas puntuales, como las que le digo. ¿A usted le gustaría ahorrar para su futuro? Y a medida que ahorrando para su futuro, crear un legado para sus siguientes generaciones, pensar en dejarle un buen ahorro para su hijo, para sus nietos, puede ser una parte. Si yo sé y tengo alguna información previa de la persona con la cual me voy a contactar y sé que le gusta muchísimo el tema del medio ambiente, de ser amigable con la naturaleza, pues me meto más bien por ese lado. Venga, ¿a usted le gustaría saber un poco más acerca de una tecnología que a medida que nosotros somos partícipes y nos volvemos copropietarios de esa tecnología, estamos respaldando lo que va a ayudar a cuidar el planeta? ¿Estamos apoyando una empresa que va a ayudar a que se elimine un poco de nuestra atmósfera, de nuestro mundo,
los sistemas de contaminación de sistemas de transporte tradicionales, que estamos ayudando a hablar de energías limpias, de energías renovables. Si es una persona que anda en ese mundo, pues lo más seguro es que va a conectar y me voy a enfocar a hablarle de mi negocio más por ese lado. Capté la atención, pero lo voy a dejar con un abrebocas y después le voy a decir, venga, ¿quiere enterarse mucho más de toda esta información? Sáqueme un tiempo y sentémonos y reunámonos para poderle contar con detalle. Con eso capto la atención de esa persona. O le digo, conéctese a los Zoom que están desarrollando para que entienda todo el proceso que estamos haciendo. Ahí les mencioné dos posibles candidatos que pueden haber. Hay otras personas que llegan y le dicen a uno, no, realmente yo lo que necesito es plata, yo quiero plata. Y mucha gente se centra en eso, yo quiero plata. Si es una persona que quiere generarse dinero de manera rápida y que está pensando solo en dinero, tiene que ser muy claro y decirle las cosas. Y decirle, acá se puede generar muy, muy buenos ingresos y se puede generar muy buen dinero, pero es un tema que si lo quiere hacer, hay que trabajar. Si lo quiere hacer simplemente por meter un dinero y es de las personas que esperan que duplicar su dinero, que triplicarlo en uno, en dos, en tres meses, ni se desgaste. Sino simplemente dígale, este no es el negocio para usted, me gustaría haberle contado esta oportunidad, si quiere, con todo gusto se la cuento. Acá usted puede ahorrar para su futuro, pero como ahorrador tiene que tener paciencia. Si usted quiere generarse unos buenos ingresos, también lo puedo guiar cómo hacerlo. Pero tiene que trabajar, tiene que hacer un desarrollo, un entrenamiento, una duplicación de información. Si no, si lo quiere hacer solo como ahorrador, simplemente tenga paciencia y lo puede hacer. Si usted solo está pensando en tema monetario, en hacer dinero de manera rápida y quiere trabajar, con gusto le enseño el plan de mercadeo que tenemos en la compañía. Con gusto le puedo decir cómo podemos multiplicar nuestro trabajo. Con gusto le puedo decir que uno puede generarse unos ingresos de la cantidad que quiera, dependiendo del ritmo de interés, de empeño y de desarrollo que le meta a la compañía. Yo tengo personas que llevan muchos años y están ganando prácticamente nada. Y tengo otros que llevan unos pocos meses y están generando muy buenos ingresos. Y a título personal también se los puedo decir. Yo arranqué en el 2016 a ser inversionista en tecnologías Skyway. Pero cuando arranqué solo como ahorrador. Arranqué pensando simplemente en mi futuro, en hacer un ahorrito para unos años más adelante y poder tener unos muy buenos rendimientos cuando esto esté en el mercado. Pero cuando empecé poco a poco a analizar, a entender el negocio, yo dije, no, esto es una oportunidad que tengo que compartirla con la gente. Yo quiero que esto realmente exista en el planeta. Quiero ser partícipe de ese legado que está generando el ingeniero Anatoly. Pero, ¿por qué no? También me quiero generar unos muy buenos ingresos. Y hoy por hoy, yo vivo de los ingresos que me genera Tecnologías Skyway. Y lo estoy haciendo hace más o menos 2 años atrás, que me dediqué a presentar, a duplicar y vivo tranquilo y me gano muchísimo mejor de lo que me ganaba cuando estaba en la empresa. Pero vuelvo y les digo, eso es dependiendo de la disciplina, de la constancia y de la perseverancia que uno tenga. Estos negocios muchas veces le dicen a uno, no, es que venga, métase acá y hágase rico de la noche a la mañana y simplemente va a tener muy buenos ingresos y eso tranquilo que eso se vende solo. No. Si bien es cierto, tenemos una muy buena compañía, tenemos un muy buen respaldo, tenemos un muy buen producto, tenemos una muy buena proyección de todo lo que está pasando, pues si usted no le cuenta a nadie, pues cómo va a generar ingresos. Si usted no ayuda a crecer la compañía, pues cómo se va a empezar a valorizar más nuestra empresa. Si usted no ayuda a duplicar la información de una manera coherente, eficiente y transparente, pues la empresa se va a ver perjudicada. Si la empresa se ve perjudicada y usted es socio, ¿qué creen que puede pasar? Pues sencillamente a todos no nos va a funcionar. Pero si vemos todo lo que está haciendo, duplicamos de manera correcta, invitamos a más personas, podemos ir ganando por comisiones, la empresa va creciendo, podemos salir mucho más rápido al mercado y todos nos vamos a ver beneficiados, todos vamos a ganar. Estos negocios a mí también me gustan demasiado y mi empresa me gusta demasiado, Tecnologías Skyway, por lo mismo. Porque a medida que yo pueda apoyar a más personas que están dentro de la comunidad de Skyward Community, pues todos nos vamos a ver beneficiados, independientemente que sean de mi línea de trabajo o no lo sean. Si todos crecen, si la empresa crece, pues todos crecemos. Si la empresa sale a flote más rápido, pues más rápido nosotros vamos a tener resultados. Así que esos son temas de los que uno puede compartir con la gente. Pueden conectar con la visión y pueden hacer las cosas.
Pero eso sí, tercera regla que debemos tener ahí, poder escuchar. No se olvide de escuchar al cliente y hablar menos sin interrumpir o presionar al cliente. Vuelvo y les digo, acá al comienzo nosotros lo mencionamos como cliente, pero yo desde que conecto con las personas, les hablo o les empiezo a decir que me interesaría que fuéramos socios dentro de un desarrollo de transporte que nos pueda ayudar a mejorar nuestras condiciones y las condiciones del planeta. Pero entonces, cuando yo ya logro conectar con esa persona, trato de escucharla, a ver qué quiere, qué le interesa, qué lo motiva, qué lo mueve, cuáles son sus metas, qué es lo que realmente le apasiona. Y por ese lado le puedo mostrar las posibilidades que tiene Tecnologías Skyway para que conecte con su visión y así mismo pueda seguir desarrollando el trabajo. Debemos siempre usar un lenguaje positivo, siempre hablar de las cosas buenas, siempre hablar de las cosas que hay, pero eso sí, hay que ser claros también. ¿Por qué? Mucha gente llega y me dice, Elmer, es que mire, llegué y encontré unas noticias como tan malas en una página por allá en internet. Sí, claro, es que si nosotros, habrá siempre en todo negocio, siempre en todo lugar va a haber gente que cree, gente que no cree, gente que le interesa, gente que no le interesa, gente positiva y gente negativa. Por lo menos yo soy de las personas que me gusta estar en el lado de la gente positiva, de hacer las cosas bien, de investigar, de revisar para poder compartir con las personas. Hablar en lenguaje positivo, buscar información, poderles compartir a la gente para ser todavía mucho más claros. Podemos hacer las cosas de una manera diferente, pero siendo claros con la información y compartiendo. Eso va a generar una empatía y eso va a generar confianza para nosotros poder seguir creciendo. Hablamos acá también de la etiqueta de teléfono. Normalmente, cuando vamos a hacer una conexión o cuando vamos a buscar clientes, ya en frío, cuando no tenemos ninguna idea de quiénes son, cuando normalmente tratamos por redes sociales. Muchas veces nosotros tenemos publicada una diapositiva o contáctame si quieres saber de tecnologías Skyway. Si logré contactar con esa persona, pues nosotros tenemos que tener por lo menos como una especie de guión, qué le voy a empezar a comentar, cómo lo voy a hablar, cómo lo voy a desarrollar, qué le voy a decir. Porque si me llama y yo empiezo como, es que le quiero contar de una tecnología de transporte, pero es que si se va por las ramas y no conecta con la persona, pues se va a desenfocar. Entonces, por lo menos tratar de hacer un pequeño escenario corto de cómo va a transmitirle la información. Trate de hablar lenta y claramente. Puede que estés un poco nervioso al comienzo porque cuando nosotros estamos por primera vez empezando a comentar de este o cualquier tipo de cosa que hagamos en la vía, pues es normal que podamos tener algún tema de nervio. O quién de los que está cansada cuando llegó a su primer trabajo, llegó siendo totalmente ducho y dándose las del que sabía todo y no llegó con cierto nerviosismo porque no sabía qué se iba a enfrentar, con qué compañeros iba a estar o de qué manera iba a ser su ambiente laboral. Eso es normal, si uno en todo lado. Sencillo, cuando usted empieza en las primeras reuniones, en las primeras presentaciones, pues va a haber algo de nervios. Pero la idea es que la gente pues no lo perciba tan fácilmente, sino que usted esté preparado, capacitado con las herramientas para poderlo defender con el conocimiento que tenga. Hay que prepararnos para los clientes que también dicen que no, o que gracias, o que no me interesa, o que lo va a pensar y que después vamos a retomar con ellos. Sencillamente, no se desanime. Siempre va a pasar en este o en cualquier negocio, pero saben que hemos aprendido todos los que estamos trabajando este tipo de negocios, que un no para nosotros simplemente significa una nueva oportunidad. Un NO para todos nosotros simplemente significa una nueva oportunidad. Y muchas veces es la manera como nosotros conectamos con esas personas. Algunos al comienzo sencillamente le dicen a uno que no, pero si son gente de tu círculo social, gente de la que normalmente estás, van a haber otros espacios en donde tú no te diriges directamente a esa persona, sino pueden estar en un grupo de trabajo y empiezan a hacer alguna conversación referente a tu negocio y vas a comentarlo y te aseguro que son de los que más van a prestar atención. No directamente, pero van a, como decimos acá en Colombia, van a parar oreja de qué es lo que están hablando, de qué es lo que estamos hablando para poder en trabajar. Tenemos que ser pacientes también a la hora de estarle duplicando la información a la gente. Tenemos que ser claros y concisos con la información. Si tiene la dirección de correo o si ellos te compartieron el número de WhatsApp, pues mandémosle alguna información que pueda ayudar a conectar. Ustedes han visto que en las presentaciones y en nuestras páginas oficiales han sacado unos videos muy buenos
donde nos hablan de experiencias que han pasado en los temas de tecnología, como un video que aparece donde hacen un comparativo con industrias como Tesla, como Google, como Amazon, como Alibaba, en donde le muestran a uno qué pasó con las personas que invirtieron años atrás cuando nadie creía en esas tecnologías y hoy por hoy, pues prácticamente que son multimillonarios los que se quedaron con esas participaciones que fueron en su momento y que hoy por hoy son acciones. Esos videos son muy llamativos. Esos videos son muy claros y concretos a la hora de podérselos compartir a las personas. Mándelos, descárguelos, téngalos en su celular. Cuando alguien le pregunte si usted no tiene tiempo, dígale sencillamente, te comparto un video, dale una miradita y cuando lo termines de ver, conversamos o yo te doy una llamada o te escribo para que podamos hablar acerca del mismo. Cuando terminen eso, si fue por medio de un video, si fue por medio de una presentación, si fue por medio de un Zoom, cuando terminen esas reuniones, no llame al cliente a decirle qué fue, no lo llame a decirle a ese nuevo prospecto si fue lo que, cómo fue, no, lo que más le gustó, qué fue lo que más, no, perdóneme, me enredé ahí. Cuando ustedes lo llaman, sencillamente no le vayan a decir si le gustó, no le pregunten eso, si le gustó, porque normalmente siempre las personas por amabilidad le van a contestar a uno, sí, estuvo muy chévere, pero ya, uno muchas veces simplemente le contestan eso, pregúntele más bien qué fue lo que más le gustó del video, de la presentación o del medio por el cual compartió con usted la información. Vuelvo y le repito, mucha gente puede conectar de diferentes maneras. Y a mí me ha pasado, yo llego y estoy pensando en algún cliente y ese cliente yo digo, no, a este le interesa más el tema de marketing porque quiere hacer mucho dinero. Él está pensando, para mí, la visión que yo tengo de esa persona es que está pensando en cómo generarse los ingresos. Y resulta que por allá llegó y lo primero que me preguntó fue, venga, ¿cómo así? ¿Yo le puedo heredar eso a mis hijos? ¿Yo le puedo dejar eso a futuro para mis hijos? Pero esos son temas para, ¿lo puedo heredar o no lo puedo heredar? Sí, claro, sí lo puede heredar y entonces por ese lado es donde conecto con esa persona. Así que ese es un tema que se necesita tener claridad a la hora de contactar con esos clientes y con esas personas. ¿Qué tenemos por acá también? Mantenga la conversación en marcha. A medida que usted va conectando, permítame en un segundito, socios de... Qué pena que era que estaba acá, cerré la ventana, que estaban por acá prendiendo una podadora y no nos iba a dejar escuchar. Sigamos acá. En esta partecita les estaba diciendo que mantenga la conversación en marcha con la persona con la cual está interactuando, compartiendo y indague un poquito más allá de qué es lo que quiere, de qué es lo que ve como visión y qué es lo que más conecta con la compañía. Cuando estamos hablando acá de pronunciar el nombre de la persona con claridad, si usted lo contactó, si usted es la persona que lo está llamando, pues no cometa errores como le dijo que se llamaba, no sé, José y le resultó diciendo por allá Carlos o le resultó al otro rato diciéndole otro nombre. No, eso hace parte del respeto que usted está teniendo con su prospecto. Si usted es una persona que la está llamando y no trata de hacer ese tipo de conexiones, pues la persona va a decir, ah, no, este no está ni concentrado en lo que está diciendo, entonces, ¿qué me va a contar? O me está viendo simplemente como cualquier cliente más. No, dele la prioridad, dele la importancia a la persona con la cual está conversando. Dele la importancia sobre ese tiempo que le está dedicando a usted para que usted le pueda compartir la información. Estamos hablando de que si la respuesta no es el final de la conversación. Ponte en los zapatos de la otra persona. Los clientes no están interesados en tu éxito, sino están interesados en su propio bienestar. Di gracias de todos modos, así te digan que no, pero por lo menos trate de indagarle un poquitico y pregúntale de qué se trata o qué es lo que esa persona puede conectar con nosotros. Así como lo están viendo, muchas veces a nosotros, a mí personalmente, seguido me llaman de diferentes entidades a decirme, venga, es que se acaba de ganar un bono para no sé qué cosas y en un plan turístico de no sé qué vaina y yo, pero esta persona, ¿dónde sacó mis datos? ¿De dónde sacó mi contacto? ¿Por qué me está llamando?
No, es que por campañas publicitarias con las tarjetas de crédito, de no sé qué, y la verdad, a mí eso me desconecta. ¿Por qué? Porque he tenido malas experiencias. Entonces, muchas veces uno como que desconecta ese tipo de cosas. Sin embargo, han habido oportunidades donde yo digo, bueno, escuchemos que no todo es lo mismo en todos los negocios. Y algunas veces he tenido muy buena respuesta de algunas entidades en donde he tenido muy buenos beneficios cuando viajo, cuando me quedo en algunos hoteles. Han habido y siempre va a ser, seamos claros al recibir la información, preguntar, analizar, indagar de qué se trata. Y asimismo, póngase en los zapatos de las personas cuando usted las llama. Cuando usted conecta con ellos, usted sabe que tiene un muy buen producto, sabe que tiene una muy buena oportunidad, pero la persona probablemente le ha pasado cosas que no le ha gustado, ha tenido malas experiencias y no va a conectar de manera inmediatamente con usted. Trate de ser claro con la información para que esa persona pueda conectar nuevamente con los temas de inversión. Crear una atmósfera cómoda durante una conversación, un tiempo, una terminología, un estilo, porque no, muchas veces yo no hablo lo mismo, de la misma manera, con una persona que ya conozco hace mucho tiempo, donde ya le puedo hablar de una manera mucho más rápida, concreta, más al grano, y decirle cosas mucho más puntuales y decirle, mire, a ver, usted ya sabe cómo son los resultados que yo estoy teniendo, usted está viendo lo que yo estoy haciendo, le cuento acá brevemente qué es y ya. Pero no puedo hacer lo mismo con una persona que parte de ceros que no conozco, sino que tengo que darle un seguimiento totalmente diferente. Escucha todo el camino, no lo interrumpas a la persona que te está hablando, que te está contando, escúchalo un momento. Eso sí, tenemos que ser claros también, hay gente que llega y se conecta con uno y eso empieza a contarle uno toda la vida. Empieza a contarle todas las penas y dolores. Hay un momento en donde uno también tiene que hacer una pausa y decirle, ven, entiendo tu situación, entiendo las cosas que me estás contando o dependiendo de la temática que se haya generado, pero trata de ser también prudente y poder empezar a hacer unos cierres donde puedas concretar o una reunión o que realmente se enfoque en lo que tú le estás contando. Porque si no, se terminan hablando de un montón de cosas, resultan hablando de cualquier otras cosas y nunca van a tener el tiempo para hablar de lo que realmente te interesa, que es poderle presentar la oportunidad de negocio para que puedan ser partícipes de nuestra tecnología y puedan hacer parte de nuestros equipos de trabajo. Así que tengan pendiente también la prioridad de su tiempo. No todas las llamadas son respondidas con un sí, pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener eso sí? Pues eso sí se empiezan a duplicar. ¿Y qué pasa cuando nosotros contactamos gente que normalmente conectan con nuestra visión? ¿Qué les ha pasado a ustedes? Si conectaron con nuestra visión, es una persona que dice, oiga, esto está muy bueno, espéreme que yo le voy a contar a otras personas. Entonces empieza a pasar esos canales. Vamos a ver acá en esa imagen eso, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. 7 personas y de esas 7 solo una dijo que sí. Pues resulta que ese sí, yo lo empiezo ya a motivar, a trabajar, a desarrollar para que podamos seguir creciendo. Miren acá. Ese dijo que sí y el otro también dijo, oiga, eso está muy bueno. Y si usted se metió, eso me llama mucho la atención. Eso empieza a suceder de manera frecuente. Cuando logramos, es muy cierto, no todos nos dicen sí, pero de los pocos que nos dicen sí, son las mayores herramientas de trabajo que podemos tener en nuestros equipos. Ellos empiezan inmediatamente a conectar con otras personas que pueden empezar a tener la misma visión de nosotros y ahí es donde empieza realmente nuestra duplicación. Ahí es donde empezamos a crecer de una manera acelerada. Ahí es donde empezamos a ver que las cosas pueden ser mucho más fáciles para poder ir creciendo nuestro sistema de tecnologías Skype. Abrir preguntas al interlocutor. La tarea de las preguntas abiertas es mantener el diálogo en marcha. Le haces a un cliente potencial una pregunta que comienza con algo así como, ¿en qué piensas? ¿Cómo te gusta? ¿Cuál es tu opinión? Durante la respuesta del cliente puedes pensar en cómo continúa la conversación. Tienes que empezar a hacerle ese tipo de consultas a la gente para que puedas tener herramientas de seguir la conversación. Cuando nosotros hablamos acá de preguntas de sondeo, estas preguntas les permitirán pedir al cliente una respuesta más detallada a su pregunta, lo que dejará claro que su respuesta original fue correcta, pero no del todo suficiente o no del todo precisa. El propósito de tales preguntas es ayudar a la persona a pensar más profundamente sobre el tema de conversación. Ejemplo, si nosotros estamos hablando con una persona que dice, venga, es que ese negocio está muy chévere, pero ¿sabe qué? Yo tengo ganas que, si me pongo a trabajar juicioso, ese negocio me puede dar entonces
no sé, para comprarme un carro, y uno empieza a metérsele por esa línea de trabajo a la persona, ah, sí, claro que sí, mira el plan de mercadeo, mira cómo están las cosas, pero indaguemos un poquito más allá. Bueno, y tu meta sería comprarte un carro, pues esa es como tu meta como en el corto plazo, ¿sí? Bueno, ¿y por qué quieres comprarte un carro? Ah, no, resulta que es que yo quiero comprarme carro porque quiero salir a pasear con mi familia. Ah, bueno, entonces el carro es más bien una herramienta y no el fin. ¿Por qué? Porque lo que quieres es compartir tiempo y salir a disfrutar con la familia y salir a pasear. ¿Y por qué? Y bueno, y con tu familia, ah, es porque yo quiero más espacio, más tiempo de calidad, poder tener momentos más agradables con ellos. Entonces, mira que el carro simplemente va a ser una herramienta, pero el fin es poder tener más espacio, más libertad, poder compartir con la familia. Entonces, uno se va metiendo por ese lado, compartamos, mira que con este plan de mercadeo podemos generar este tipo de cosas para poder llegar no a la herramienta, sino a la meta o el objetivo que tienes, que es poder disfrutar más tiempo con tu familia. Preguntas que cierran la conversación. Estas preguntas le permiten confirmar que ha entendido al cliente y que el cliente le ha entendido. Estas preguntas confirman realmente esta situación de que usted ha acordado con el cliente potencial. ¿Cómo cuáles? Si yo le estoy hablando de los planes de inversión que tenemos dentro de la compañía y yo le estoy diciendo que puede pagar a cuotas o que puede pagar de contado, tengo que ser claro si entendió que tiene dos oportunidades de ser inversionista dentro de la compañía, que puede pagar de esas dos maneras, que puede hacerlo y ser claro desde el comienzo. Es que si usted empezó a separar un paquete a cuotas, pero incumplió, pues va a perder los beneficios que de pronto iba a tener si hubiera separado y hubiera cumplido con las condiciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de cositas es mejor dejarlas claras también desde el comienzo. Ejemplo, en este momento en nuestra compañía estamos viendo un tema de unos bonos promocionales y esos bonos promocionales aplican para cuotas o aplican para contado. Pero si lo empezamos a hacer en un paquete a cuotas y en algún momento dejó de pagar, pues sencillamente va a perder esa promoción. Si no pagó a tiempo y de pronto dijo, no, es que las fechas se cumplen los 15 de cada mes, pero resulta que se le pasó por alto y el siguiente mes pagó por allá el 20. El paquete sigue activo, pero la promoción ya no. Entonces se va a llamar a decirme, pero usted nunca me dijo eso, usted cómo se le ocurre, me hizo perder eso, entonces yo ya no quiero ese plan, yo ya no quiero, no. Sea claro desde el comienzo y dígale a la gente. En últimas, quien tiene la responsabilidad a la hora de poder separar los paquetes y empezar a hacer los temas dentro de nuestra tecnología, pues son cada persona. Tiene que ser consciente de que el dinero que está aportando es de él, que tiene que por lo menos estar enterado de la información, que tiene que por lo menos tener las cosas claras y si no las tiene, que nos pregunte para evitar inconvenientes a futuro. El punto clave es escuchar atentamente al cliente y a lo que esa persona está diciendo. Nosotros hablamos precisamente de que tenemos la clave para una manera efectiva de hacer preguntas y es simplemente escuchar a la persona con la que se está hablando. Y esto no aplica simplemente en nuestro negocio, eso aplica normalmente en nuestra vida cotidiana. Tenemos que aprender a escuchar para evitar malos inconvenientes. Tenemos que hablar con entusiasmo y optimismo y tu voz debe sonar vibrante, no ser negativo, porque a mí me pasa, si yo me conecto en una presentación y la gente me está hablando así como con pereza, como con sueño, como que no es conmigo, entonces ¿qué va pasando? Pues uno también se va desconectando, uno tiene que tratar a transmitir energía para que la gente también lo pueda hacer de esa manera y si no, pues no vamos a tener los mismos resultados, es así de sencillo. Cuando nosotros hacemos la presentación de nuestra reunión, ¿qué es lo más importante en los primeros minutos de una reunión de negocios? Pues recuerden, primero, no hable de sí mismo. Segundo, no hable de sus productos. Y tercero, no hable de sus servicios. Cuida cómo te vistes. Normalmente, si vamos a tener una reunión de negocios, pues procuremos no llegar pues, en sandalias, en chanclas, en pantuflas, no sé cómo le dirán en cada uno de los países que están acá conectados, en bermudas y en una camiseta, pues no sé, tipo esqueleto. Pues hombre, ¿qué tipo de presentación vas a dar de tu negocio si vas a llegar de esa manera? A no ser que estés promocionando son tal vez tablas de surf o cosas de ese estilo. Pero aún así, sin embargo, no se presenta uno. Ya para hacer la demostración puede que sí,
Pero si tú vas a una oficina y vas a hablarle de que tienes una empresa de tablas de surf, pues no creo que vayas a llegar en ese estilo. Vas a llegar muy bien presentado a hablar de tu compañía, a hablar de tu empresa para poder duplicar la información. Estamos hablando de cómo estás vestido influirá también en la compra que pueda realizar el cliente. Si ven que sencillamente eres una persona que no está como centrado en lo que estás compartiendo, que eres una persona que no está, pues sencillamente puede que alguno te haga alguna compra, pero como por salir del paso y como decir, sí, venga, hagámosle caso y dejémoslo ahí como por no dejarlo pasar. Pero si ven la seriedad, el compromiso que tú tienes con las cosas que estás haciendo, te lo aseguro que van a querer poder hacer las mayores inversiones que estén en condiciones de hacerlo esa persona. Averigüen qué tipo de mundo vive su cliente y cuáles son los sueños. Nosotros podemos llegar a una reunión también pensando en cosas como estas. Mire, si es una persona que yo ya tengo información previa, en donde él está pensando y es una persona que le gusta normalmente viajar, que es una persona que le gusta salir permanentemente, pues yo le puedo decir que yo personalmente, en el caso mío, no, yo se lo puedo decir de título personal. A mí me gusta viajar mucho y este trabajo me ha permitido hacerlo. ¿Por qué? Porque es que yo sencillamente voy con mi oficina para cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque es que yo lo único que necesito tener es un dispositivo que me pueda ayudar, bien sea un computador, bien sea un celular, y lo más importante, tener conexión a internet. En cualquier lugar del mundo yo puedo sentarme a hacer mi negocio, a compartir la información o a duplicar la información. Si es una persona que está pensando en viajar, pues yo le digo esa experiencia a título personal, le digo, mira, yo he tenido la oportunidad de cuando fui al Ecofest en 2019, pues yo decía, listo, yo tengo un montón de gente que está interesada en poder seguir entrando al negocio. ¿Qué hago? No, sencillo. Fui claro, les dije, el horario es totalmente diferente. Si de pronto no les contesto en este momento, déjenme el mensaje si yo les devuelvo la llamada, porque les voy a compartir antes información de lo que estoy haciendo desde allá. Y eso me ayudó todavía más a crecer. Cuando me fui a pasear a algunos otros lugares, yo estoy paseando en un rato, pero dedico unas horas del día para sentarme a hablar y compartir la información con las personas. Entonces, eso también me va beneficiando. Para los que les gusta el tema de viajar, este es un negocio que nos permite hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Lo podemos desarrollar sin ningún problema, lo podemos hacer. Por acá, para ir terminando por el día de hoy, porque ya son las 2:15 y no quiero cansarlos y como les dije, lo estamos haciendo en cuatro sesiones estas reuniones. Vamos a dejarlo hasta acá. En esta siguiente diapositiva nosotros vamos a ver los 7 pasos para una venta exitosa. Así que con esto vamos a arrancar en la siguiente sesión. Y por acá, a ver, estoy viendo, una vez hecha mi primera inversión, tengo que tener una cuenta bancaria parecida para dentro de mi página de ingresos, poder ver mis ingresos y causar mi dinero. Aguardo respuesta, Miguel desde Uruguay. A ver, Miguel, creo que no te entendí muy bien la pregunta. A ver, voy a tratar de mirarla otra vez acá. Una vez hecha mi primera inversión, tengo que tener una cuenta bancaria o parecida para dentro de mi página tener, listo. Según lo que te estoy entendiendo, Miguel, es, tú creas tu cuenta. La creación de la cuenta es totalmente gratuita. Poder empezar a trabajar lo puedes hacer, simplemente tienes que tener tu cuenta validada con los documentos subidos, tiene que aparecer cuenta verificada y te debes colocar en rango de socio. Colocarte en rango de socio simplemente es aceptar los términos y condiciones de la compañía para poder empezar a desarrollar el negocio. Una vez empieces a desarrollar el negocio, las comisiones que te van llegando te llegan es directamente a tu oficina virtual en la parte de bonificaciones. Por todo el trabajo que vayas realizando, por los nuevos registros que vayas haciendo, por la nueva gente que vaya copiando contigo en la visión de la tecnología y quieran separar su paquete, pues te vas a ganar de la primera línea mínimo el 15%. Recuerda que podemos ganar también hasta un 18% dependiendo de los niveles en los que vayas estando o la cantidad de socios o que vayas teniendo dentro de la compañía. No tienes que tener una cuenta bancaria, ¿no? Si no la tienes, no es problema. Pero cuando quieras empezar a hacer el retiro de tus bonificaciones, de tus comisiones, lo puedes hacer a través de diferentes medios. Uno puede ser a través de retiros a cuentas bancarias, otro puede ser retiros a través de criptomonedas, criptobilleteras, o sencillamente, como empiezas a crecer, a desarrollarte en el negocio, sencillamente lo compartes
a nuevos socios que estén entrando al negocio. Y ellos van a querer adquirir saldo para poder comprar sus participaciones, pues sencillamente tú se las puedes ofrecer a ellos y monetizas ese saldo que tienes en el sistema. Listo, Miguel. Sí, te pude ayudar ahí con la inquietud que tenías. Si quieres, me contestas ahí. Bueno, mis socios, les agradezco por su tiempo. Son las una horita y cuarto nos gastamos en la presentación de hoy. Recuerden que es que este es un tema que no es sencillo, no es de hacerse de un momento a otro. Lo hacemos en 4 sesiones. El siguiente miércoles tendremos la tercera sesión de los temas de duplicación y vamos a arrancar la siguiente sesión con 7 pasos para una venta exitosa. Así que por el momento no es más. Les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan una excelente tarde. Pati, con todo gusto. Miguel, con todo gusto. Ahí estamos en contacto. Janet, es un gusto por ahí hablar con ustedes. Y recuerden, entonces, todos los miércoles inviten a sus contactos para que vayan aprendiendo de cómo nos vamos duplicando. Un abrazo para todos. Una excelente tarde y nos vemos en 8 días en estos temas de entrenamiento. Feliz tarde para todos.